Hola chicas, este video es de mis favoritos del 2014. Ahorita los acabo de escoger, agarré más o menos lo que tenía a la mano. Creo que son poquitos productos los que escogí. Y espero les guste este video y espero les sirva. Y muy feliz año a todas. Ya sé que estoy subiendo este video un poco atrasado, pero de verdad que no había tenido tiempo. Y quería que este fuera el primero del año. Y pues bueno, ahora sí voy a empezar primero con lo que es del rostro. Y tengo esta crema facial y corporal, que más bien es un bloqueador solar de Eclipse Sol. Esta la compré en Costco y venían dos. Y es muy bueno, sí te protege del sol, no es grasoso. A mí me hidrata bien la piel, no se siente así como pegajoso ni nada. Y pues ven, ya me queda bien poquito y me gusta muchísimo. Esta de Mary Kay es una loción humectante facial intensiva. Ya les hice una reseña de estas, las dos, porque hay una que es para piel normal a grasa y para piel seca anormal. O sea, como para piel sensible, es la que tiene la franja rosa. Las reseñas se las hice en mi blog. Les voy a dejar el link en la cajita de información por si quieren leer más. Pero me gusta muchísimo porque me deja la cara bien suavecita. En la reseña que les digo, ahí les explico que cómo fue que yo me di cuenta de que en las noches me la ponía. En el día también, pero en la noche fue cuando me di cuenta. Me la ponía. Y al día siguiente cuando lavaba mi cara todavía estaba súper suavecita. Ninguna crema me había hecho eso. O sea, siento la piel suavecita, así como bien humectada. Durante me la pongo las primeras horas, pero ninguna crema había hecho lo que esta hace de mantener humectada mi piel durante tanto tiempo. Y de cremas de ojos, en sí esta no es crema hidratante ni nada. Son como más bien tratamientos. Y estos yo los amo. Tengo un video hablando sobre estos dos y cómo me han ayudado en mis ojeras. Si no los usara, yo creo que, no sé, parecería mapache. De hecho, se me terminaron y duré bastante tiempo sin encargarlos. Y hasta hace poco los volví a encargar y ay, es que de verdad los amo. Es la crema revitalizadora para el contorno de ojos y el gel refrescante para párpados. De verdad que los amo. Me ayudan muchísimo con mis ojeras. No he encontrado nada mejor para mis ojeras que estos dos. Y les voy a dejar una foto para que vean lo que han hecho por mí en solo 3 días, para que vean la diferencia. Y el video con la reseña de estos dos también se los voy a dejar en la cajita de información por si quieren pasar a verlo. También esta agua termal de avena. Esta ya tiene poquito, pero no es la primera que tengo ya. Van como dos o tres frascos que me acabo, más los de tamaño chiquito. Esos me gusta traerlos en mi bolsa. Y antes yo vivía en Ciudad Victoria y ahí hace muchísimo calor. Y de verdad que, no sé, no aguantas andar así como que en la calle y salía y de volada se me empezaba a poner roja. Las venitas de aquí se me marcaban. No sé, no aguantaba. Y eso es lo único que me ha ayudado así para hidratar bien mi piel. Te ayuda a calmar las rojeces. Sientes así como que fresca la cara. En sí sirve para muchas cosas el agua termal, pero en sí me encanta. Y más las versiones chiquitas. Bueno, eso es como para la casa, lo puedes usar antes del maquillaje. Para hidratar después y para estar refrescando tu piel. Y la de bolsa pues es súper práctica porque más cuando sales es cuando sientes así todo el sol, el calor y así. Y también te ayuda a que tu maquillaje se mantenga pues. Y sí, me encanta. Siguiendo con la cara también, igual de avena, tengo esta loción micelar que como ven la usé muchísimo. Me gusta mucho porque deja mi piel humectada, como saben, hace varias cosas el agua micelar. Y les voy a ser sincera, a veces que llegaba de trabajar y tenía muchísima, muchísima flojera de desmaquillarme.
Usaba esto. Pero esto es para casos de urgencia, o sea, no es para que lo hagan, pues. Así como yo, nada más. Cuando realmente estén súper cansadas, digan, no puedo irme a lavar la cara, no puedo desmaquillarme. Nada más se pasan esto y por toda la cara, porque también te sirve como desmaquillante de ojos. Y genial. Pero lo ideal es de que te desmaquilles, te laves tu cara. Y esto lo puedes usar como tónico, también como desmaquillante, pero siempre y cuando lavándote la cara. Pero sí, para esos casos de urgencias sirve bastante. Y yo notaba mi piel así como más fresca, como hidratada, cuidada. No sé, es muy, muy buen producto esto. Ah, de cabello nomás escogí un producto y es este tratamiento capilar. Dice para cabello dañado y sensibilizado. Tiene termoprotector, extra brillo y manejabilidad. Previene las puntas abiertas, dice todo en uno. Y es un aceitito que viene así. Y este yo lo compré en Liverpool. Y miren, está bien barato, 68 pesos. Y realmente te deja el cabello bien bonito. Te sirve para antes de cuando lo vas a planchar. Te sirve para después de que ya lo planchaste para sellarlo y dar brillo. Y sí, lo usé muchísimo, te rinde bastante. Todavía me queda esto. Y a veces cuando me salgo de bañar, como hoy, que no quiero ponerme nada en el cabello, o sea, gel, bueno, la gel casi no me gusta usar, pero crema para peinar y no me quiero planchar el cabello y así. Me pongo este nada más, unas gotitas y así lo dejo. Sí, porque ahorita no traigo nada, nada más que este aceitito. Y ya, por ejemplo, me salgo de bañar y me lo pongo y ya si al rato me quiero planchar el cabello. Pues ya me lo puedo planchar porque no te afecta nada. Y como les digo, y lo puedes usar para después de que lo planchas. Y en serio es muy, muy bueno. Y en las personas que yo lo he usado me han dicho que cuando se está lavando el cabello lo sienten suavecito. O sea, bien, bien rico, pero es por esto. Este perfume, que es, en sí no es la fragancia es más como el body. Es de Donna Karan New York y huele a manzana verde, como se darán cuenta. Huele muy, muy rico. Este me llegó en una fashion box de, no de este, 2014, sino 2013, fue la de diciembre. Y lo usé muchísimo y más ahorita que con el embarazo como que me molestan algunos olores. Y este como es más body, el olor es bien fresco como para todos los días y así, pues lo usaba bastante. Y como digo, el olor no me molestaba para nada, de hecho, ay, me encanta. Sí, huele riquísimo. Empezando con el maquillaje. De favorita, bueno, esta es de Mary Kay, es maquillaje líquido de cobertura media. Me gusta mucho para el diario. Porque como dice, la cobertura es media, pero sí te cubre. Y dura muchísimo. Esta dice que es para piel normal. La grasa, yo tengo la piel mixta, pero este es muy muy seco y hay algunas bases que son para este tipo de piel que me resecan, pero igual usando mis cremas y todo eso, pues me aguantan, pero no mucho, o sea, como que se me empiezan a cuartear y empiezo a sentir esto bien seco. Con esta no me pasa esto y en serio me dura muchísimo, muchísimo puesto, o sea, aún. Como les digo, yo vivía en Ciudad Victoria, hacía mucho calor, sudaba así todo. Y aún con ese clima me duraba bastante. Realmente es muy buena. Si no la han probado. Y también de maquillaje es este en polvo suelto mineral. Este me gusta mucho para sellar la base y también el corrector. Y ya me queda bien poquitito de este. También es de Mary Kay. Y este, por ejemplo, con una baby cream y poniéndote este, queda muy bien, muy natural, porque este también tiene cobertura. O usándolo solo, pero a mí, la verdad, por mi tipo de piel de que esto es demasiado seco, no me gusta usar un polvo solo. Siempre tengo que usar o una baby cream o una base. Y pues sí, con este ya. Si la base es de cobertura medio, la baby cream, con este, con eso y con este ya la haces. Bueno, eso sería de bases. Ahora voy a pasar con los correctores.
Y de correctores que no puedo escoger poquitos. Tengo varios. Este me gusta muchísimo, muchísimo porque tiene como un subtono amarillo, me cubre bien la ojera, no se me cuartea. Nada más que de duración no dura mucho, pero siento que me hidrata bien esa área. No sé, me gusta muchísimo. Este lo comparan mucho con el de NARS. El de NARS no lo he usado, pero este sí se me hace muy, muy buen corrector. De este ya me queda bien poquito y ya tengo el reemplazo. Después les voy a hacer una reseña de este, pero en serio que me encanta. Ahora de... también de correctores. Es este de Mary Kay y el tono que yo uso es el Beige 1. Me gusta porque cubre muchísimo, cubre muy, muy bien. Y aparte me dura muchísimo también. No sé si sea porque por el polvo que lo sello, no sé. Pero por ejemplo, este me gusta, pero no me dura tanto. Me dura como unas 4 horas. Así bien. Y este cuando quiero que me dure bastante el maquillaje, que sé que o va a ser algo como de noche o lo quiero traer casi durante todo el día, así como que está segura que me va a durar, uso este. Y ahora estos dos. Este es el de MAC. El tono que yo soy es el NW20. Me gusta muchísimo porque aparte trae FPS 15 o 35, si no me equivoco. Y vean, luce muchísimo. Cubre muy bien. Hay que sellarlo también con un polvo bien ligerito, porque si no, si se cuartea y se siente pesado. También hay que usar poquito producto. Al principio no me gustó. No sé por qué, pero ya después le vas agarrando la onda dependiendo de cómo sea esa área. Pero a mí, sí, al principio no. Después ya lo ponía con el dedo y a golpecitos y muy poquito y luego lo sellaba. Y me encanta. De hecho, a veces ni lo sellaba. Porque, no sé, dependiendo. Pero sí, hay veces que no lo sellaba y y aún así me duraba, pero igual así como que tenía que esperar a que se secara bien. Y sí se me hacían como pliegues y luego otra vez pasaba mis dedos como para esos grititos que se me hicieron. Y y ya, o sea, como que tenía que esperar a que se me hicieran esos, o sea, como que un poquito tiempo. Y luego otra vez, y luego de ahí ya se secaba y ahí se quedaba. Y este que es de BAM. Y como ven, también luce muchísimo. Y yo creo que es como un dupe del de MAC. Nada más que ese sí es como que se siente la consistencia más cremosa, como más seca. Y este sí es como... pues también es en crema, pero se siente más... como más liquidito, ¿ven? Como más cremosito, pero también cubre muy bien. Y cuando no quería gastar así como que el de MAC, ¿ven? El de MAC es este y el otro es el de The Band. Pues sí, siento que son muy similares, pero pues sí, este es mucho más barato, este trae más. Pero sí, pero este dura más puesto, o sea, como que sí sería como una alternativa a este. Y los dos, pues como ven, los usé muchísimo. De hecho, este ya hasta se me rompió porque lo traigo mucho en la boca. Lo de maquillaje también me faltó este polvo que es el de Bisú. Yo soy el 01 traslúcido. Y desde que lo compré, lo metí en mi bolsa y ahí lo dejé. Ahí lo he dejado y lo que he usado es prácticamente de que está en mi bolsa. O sea, como que donde tengo mi maquillaje no lo he puesto. Pero a esas veces que salgo y me maquillo rápido, que casi siempre traigo o como les digo, en la cosmetiquera de mi bolsa. Y que me maquillo en el... me maquillo porque nada más me pongo así como que corrector y algo bien rápido. En el carro uso pero vean. Me gusta muchísimo, tiene buena cobertura, dura. Y pues ustedes ya de seguro lo han visto en muchos videos y así. Pero sí, y aparte es súper barato. Esta también siempre la traigo en mi bolsa, pero esta no la traigo en la cosmetiquera, siempre la traigo aparte.
Y esta me gusta mucho porque le puse este maquillaje que es maquillaje en crema con acabado polvoso, algo así. Y cubre muchísimo. Este también, cuando no traigo los correctores, porque luego a veces lo saco, me sirve de corrector. Porque en serio, cubre mucho. Y corté una media esponjita de esas de Mary Kay para ponerla en este espacio. Y en este otro espacio traigo una para la ceja y un mini secacejas. Porque, pues, como les digo, siempre la traigo en la bolsa y por urgencia. Les estaba diciendo de esta, es que no sé hasta dónde se grabó porque dejó de grabar. De este maquillaje. De que traigo la esponjita y el secacejas, el mini secacejas. Y este labial también siempre lo traigo ahí. En esta, o sea, esta nunca sale de mi bolsa. Y este es labial líquido. Y el tono es Raspberry Ice. Y me gusta muchísimo, muchísimo porque como que te queda todo el año, en cualquier época. El color es bien natural, es como un color labios rosita, no sé, bien natural. Y hay veces que traigo los labios bien secos. Y si me pongo un labial así como que normal, se me ven feos y con este no. Se me ven bien, como si fuera un gloss, pero no es un gloss. Y me los hidrata. De Jordana, pues compré muchísimos. Pero mis favoritos. Perdón. Pero mis favoritos son estos que son mate. Y los tonos son. Les debo la reseña de este. La reseña y el demo de estos labiales. Para que vean cómo se ven puestos. Y así me la han pedido mucho, pero no he podido hacerla. Pero ahora sí, ya pronto la voy a hacer. Y después. Es este. Que es de L'Oréal Infalible. Fíjense bien que abajo diga L'Oréal Infalible porque hay unos que tienen la misma presentación pero no dicen L'Oréal Infalible y no duran lo mismo. Estos están baratos y duran muchísimo. Nada más que los labios sí se siente como que te los pones y luego siente como si, se siente como si te hubieras puesto uno de esos de pegamento, o sea, de los que son como tatuajes, así más o menos, como cuando te pones un tatuaje es que te salen en las galletas o algo así. Como esa cosita de que sientes que traes algo como pegado, eso se siente. Con estos, pero la verdad a mí no me incomoda y pues los colores son muy bonitos. Como les digo, no están caros estos labiales y duran muchísimo. Este 2014 fue la primera vez que pude comprar labiales MAC. Compré dos de la línea normal, de los comunes, que me gustan muchísimo. Pero pues no se los quise enseñar todos porque son los únicos MAC que tengo. Van a decir, ay, no sé. De esos quise escoger uno solamente. Pero esta es otra versión. Como les digo, no son de los comunes que vienen así como el frasquito más chiquito y redondito. Este es el Pro Longwear. El tono es Love Forever. Y con los otros, la verdad, estoy muy contenta. Duran bien. Vienen los labios como, no sé, es que dependiendo de lo que comas y así, pero pues ya saben la calidad que tienen los labiales MAC, los colores son bien intensos y así. Pero este es, como les digo, el tono Love Forever. Y este es el Pro Longwear, este se supone que dura 8 horas. Y sí, de hecho, o sea, no dura 8 horas intenso. Depende pues de qué tan cuidadosos sean al comer y así. Pero unas 6 horas sí me ha durado. Y nada más de esta parte, como de adentro de los labios, es donde ya se ve como pues sin color. Pero de lo demás, muy bien. Me gusta mucho el color, es hermoso. ¿Ven? Pero se alcanza a ver bien. Es que estoy, como se dan cuenta, estoy grabando en mi cuarto porque después de esto voy a hacer el video de que traigo mi maleta para el hospital. Entonces no quise poner la cámara allá y luego regresarla y así pues. Entonces me traje las cosas al cuarto. Y pues sí, la verdad, este labial vale la pena.
Es más caro que los de los normales que les digo. Sí, es un poco más caro. Pero pues siento que duran. Estoy siguiendo con labiales. Estos me gustaron mucho. Porque de hecho a mí me gustan los labiales que duran. Este es de L'Oréal Paris. También es como los infalibles. Y viene así. Siempre que me lo ven piensan que es encendedor o me dicen, ¿qué es eso? Viene así, o sea, el color y el brillo, que prácticamente es lo mismo que estos. El color y el brillo. Les voy a hacer también un video de eso porque ya me lo han pedido. De mi colección de esto. Ahora de como brochas y herramientas. Mi favorita es la Beauty Blender y perdón que esté sucia, pero lo sé ahorita y siempre la uso. También lo usaba con mis clientas. Y esta ya es la segunda. Sí, la primera que tuve fue una rosa, me duró muchísimo. Y esta ya es la segunda que tengo. También tuve, más bien tengo la de Real Techniques. Pero me gusta más esta. También tengo un video donde estoy comparando esta con la de Real Techniques. Se los voy a dejar en la cajita de información por si quieren saber qué diferencias tiene y por qué me decidí por esta. Aunque la otra también es muy buena, pero en serio que esta siempre la uso y la uso. Y la sigo usando y creo que la seguiré usando. Ahora de brochas. Tengo varias favoritas y así, pero sería como que mucho rollo enseñárselas una por una, no sé. Y pues ahorita me decidí por esta. Esta es de la marca The Balm y me gusta mucho porque es muy práctica, como ven. Aquí tiene esta que es súper gordito y pues te alcanzas a poner la sombra bien rápido. También puedes usar la parte de aquí para la cuenca. Se me hace muy, muy versátil. Y esta punta que es para difuminar, aparte está súper bonita. Y esta que venía en un kit de Real Techniques. Pero en sí, esta es la que siempre uso para mis cejas. O sea, como que a veces tengo opción de agarrar otras, pero siempre, siempre trato de buscar esta. O sea, como que si no la tengo en la mano, la busco. Y así de plano no la encontré, que casi nunca me pasa eso. Uso otra, pero sí, esta me encanta. O sea, es como que la brocha oficial para mis cejas. Y creo que escogí muchas cosas de The Balm, pero de verdad que me gusta mucho esta marca. De rubor, mi favorito fue este, es el Frat Boy. Y me gusta, trae su espejito aquí, pero me gusta porque es un color muy natural. Que también le va a cualquier maquillaje, es mate. O sea, como que no compites el que traigo ahorita puesto. O sea, es para un maquillaje súper sencillo o cargado. Y como para todo tipo de piel, me gusta muchísimo este color. Cuando estoy indecisa sobre el maquillaje que traigo y digo, como qué rubor le quedará y así. Si no quiero batallar, uso este, le queda. O sea, seguro. Mi bronzer favorito es este. Como ven, también es mate. Y es un café oscuro que también le va a todo tipo de piel. Y es el Bahama Mama. De iluminador también de The Balm. Es este que aparte, vean, es súper lindo. Este rizador de pestañas es de la marca Revlon. Tampoco no es el primero que compro de esa marca. Ya van como 3, 4 que desde hace años los uso. He probado con... Perdón. He probado con otros rizadores y siempre regreso al mismo de Revlon. No son... Bueno, son un poquito más caros que los normales. Pero vale mucho la pena porque dura muchísimo. Las gomitas duran muchísimo. Riza bien las pestañas. Duran bastante. Y aparte este lo encontré así rosita y con piedritas. Y ahora... Sí, ya... Casi, casi para terminar. Este esmalte de Essie, que también me llegó en una fashion box. Yo ya había mirado que chicas que hacen videos americanas los recomendaban mucho, pero aquí en México son bastante costosos. No sé, en Estados Unidos cuánto les cueste, pero aquí sí andan como entre los 180 o 200. Yo nada más los he mirado en Liverpool y en Sears, creo. Pero si sí andan como en ese precio, el tamaño normal que vendría siendo este. Y este es un color bien bonito. Se llama Material Girl. Es el
617. Y realmente son muy buenos, o sea, la calidad es buenísima. Y así, lástima que aquí en México sean tan caros. Duran mucho puestos en las uñas. Con dos pasadas, por ejemplo, me queda el color bien, así como se ve en el frasquito. Y bueno, ya por último, ahora sí, voy con las paletas. Y de paletas tengo esta que ya tengo muchísimos años con ella. Y es la sin marca. Es como una copia de la de VH Cosmetics o de Coastal Essence. Ya se le quebró la tapa. Pero esta la uso mucho cuando voy a salir y la meto en mi maleta. Me gusta porque vienen bastantes colores. Algunos son mate, algunos son shimmer. Pues viene variedad de neutros, coloridos. Y aparte trae rubores. Como ven. De hecho, este es mi favorito. Pero este se quebró, aunque también lo usaba. Y entonces, para no estarme llevando que rubores, rubores, y no sé cómo me voy a maquillar y que las paletas y así, entonces nada más agarro una y ya con eso tengo. Aunque su duración no es muy buena, y usando, eso sí, una buena base y un buen primer y así. Y ya, ahora sí, la última es la Naked 3, que ustedes ya la habrán mirado. La usaba bastante cuando trabajaba maquillando, porque los colores son hermosos. Y de hecho, varias veces de que tenía varias clientas así, de que estaba maquillando una y luego seguía la otra y así, me decían, ay, a mí me puedes poner los colores como los de esa paletita, porque les gustaban. O sea, lo miraban y decían, yo quiero usarla. Bueno, no usarla, sino que me maquilles con esa, porque miraban los colores y se las hacían tan bonitos que también, pues los querían. Y sí, lo único malo de esta es de que, por ejemplo, esta que se llama Buzz y esta que se llama Dust, que son como shimmer, las dos, son algo polvosas, eso sí. Pero pues las pones más y ya. Sí son algo polvositas, pero los colores son hermosos. Y como les digo, usando la base y poniéndola a golpecitos, pues ya dura más. Y de verdad que sí, lo usaba muchísimo, muchísimo. Y ahora sí, eso sería todo. Espero no haberlas enfadado. Espero que el video no sea muy largo, aunque pues lo voy a editar. Y les vuelvo a decir que tengan un feliz año a todas. Y nos vemos pronto, que ahorita voy a seguir grabando. Y ya después de eso no sé cuándo voy a grabar, porque ya estoy a punto de dar a luz. Y sí, espero poder editar estos videos pronto, o no sé. Espero verlos pronto por aquí. Y también me gustaría saber cuáles fueron sus favoritos, si algunos de aquí a ustedes también les gustan, si los tienen, si coincidimos con favoritos. Y si no, déjenme al menos en un comentario, así como que su favorito del año, así aunque sea uno, así para yo también probarlo. Y si tienen videos, pues déjenme, etiquétenme en Facebook para ir a ver sus favoritos. Aunque de muchos ya los he visto, porque ya todas han estado subiendo este video, menos yo. Y bueno, eso sí, ahora sí sería todo. Bye bye.